Bien, lo que vamos a ver hoy es, bueno, alguna función más, en concreto las funciones de tipo texto, y vamos a ver también cómo anidar funciones, cómo meter una función dentro de otra función. En principio lo vamos a hacer con cosas muy sencillitas, pero bueno, luego se complicará y nos va a servir más adelante para poder manejarnos bien con todo el tipo de funciones, ¿vale? Entonces vamos a ver ahora justamente eso. ¿Cómo anidar funciones? Anidamiento de funciones. Bueno, todos sabemos calcular, por ejemplo, ya lo que es la suma, ¿verdad? Escribo suma, aceptar, y el rango de suma de todos estos valores, 256. Hasta ahí, estupendo. Todos sabemos hacer el promedio ya, lo vimos el otro día. Promedio. ¿Promedio de qué? De todas estas celdas. 16. Sabemos todo lo que es matemáticamente el promedio, ¿no? La suma de todos los números entre el número de números que hay, ¿verdad? Vale. Bueno, imaginaros que no existe la función promedio. Imaginaos que no existe la función promedio. Nosotros podríamos calcular el promedio de todos esos números sabiendo la suma y el número de números que hay. Lógicamente, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo. Esto sería el anidamiento de funciones. Meter una función dentro de otra en una misma celda. Varias funciones, básicamente. Entonces, pulso fx, lo primero de todo, y busco la función suma. Hasta ahí vamos bien. Bien, ahora lo que quiero es, si quiero calcular el promedio, lo que quiero es dividir esa suma, que inicialmente sé que va a dar 256, entre el número de celdas que hay. Que si yo las cuento son 16, pero en Excel no debo de hacer ese tipo de cosas. Lo que tengo que hacer es utilizar otra función, que en este caso nos cuenta las celdas que hay. ¿Os suponéis cómo puede llamarse una función que cuenta celdas? Contar. Pues así es. Entonces, voy a sumar todo y dividirlo entre contar. Y aquí está un poco la dificultad de insertar otras funciones. Me voy a la barra de fórmulas, aquí, con un clic. La barra de fórmulas, yo sé que tengo que dividir esto entre el número de celdas. Entonces, me sitúo aquí, coloco la barra de dividir, la del teclado numérico me vale, o la que está encima del 7. Y ahora es cuando quiero insertar la nueva función. Y para insertar la nueva función, claro, ya no puedo pulsar aquí en fx. ¿De acuerdo? Entonces lo que voy a hacer va a ser desplegar este triángulo que tenemos aquí. Y esas que aparecen ahí son las funciones más frecuentemente utilizadas. Entre ellas no está la función contar, por lo menos en mi ordenador. A lo mejor en otro podría estarlo. Entonces, como no está, en lugar de seleccionarla, que bastaría con seleccionarla ahora, tendré que ir a más funciones. Y es aquí ya donde vuelvo otra vez a lo que es el gestor de funciones, donde puedo buscar la función contar. Hago un clic, escribo contar, CO, y ahí tenemos contar. ¿De acuerdo? Ahora me dice, contar. Bueno, me lo escribe un poco mal, esta ventana queda un poco fea, pero bueno. Contar, ¿qué es lo que quiero contar? Todas estas celdas. Ahora ya parece mejor. No, todavía no. He dicho contar. Dentro de esta casilla he seleccionado el conjunto de celdas que quiero. O si queréis minimizáis, seleccionáis todas, como queráis hacerlo. Pero aquí dentro tiene que quedar el rango de celdas A1 a 6. Bueno, este es el resultado parcial, 16. Es decir, la función contar me va a devolver 16, que es el número de celdas que hay. Entonces, si yo tenía la suma de antes y lo divido entre el 16 que me va a dar ahora con el contar, pues es el resultado que yo estaba buscando. 16 es el valor medio de todos esos números. ¿De acuerdo? Coincide que es el valor del número de celdas que hay, pero vamos, simplemente es coincidencia. Si lo que quiero hacer ahora es... No, no, barra no.
Ahora tengo que meter ahí dentro, en este caso ahora tengo que meter dentro la función máximo y la función mínimo. Perdón, la función mínimo. Repito, lo que quiero es sumar los valores mínimos de las celdas amarillas y más el valor mínimo de la celda roja. Entonces, es aquí en número 1 donde yo tengo que insertar el valor mínimo. Al final yo sé que va a ser un 1 y un 25, pero yo quiero que me lo calcule Excel. ¿Vale? Entonces, para ello, borro lo que hay aquí. Y es aquí dentro donde tengo que insertar ahora la función. Por eso decía antes que, bueno, antes puse una barra para concatenar funciones, pero vamos, ni mucho menos tiene que ser igual. Siempre. Entonces, el número 1, ahí, despliego y elijo en más funciones la función max. Función max. Vale. Perdón, era min. Era min. Borro en lugar de min, en lugar de max, a mano, escribo min. ¿Vale? En la barra de formas. Bueno, min. Min de C6. Min de A1, A5. ¿Vale? Y fijaros, ahora muy importante para aprender a manejarnos por las funciones que están anidadas, tenéis que daros cuenta que al hacer un clic en la barra de fórmulas, en lo que es el nombre de la función, el asistente pasa a tomar los valores que tiene esa función. Mínimo, función mínimo. Suma, función suma. Suma del mínimo, ahí está. ¿Vale? Pero aquí arriba, depende de donde yo tenga el cursor, se va a visualizar una cosa u otra. Sí, lo repito ahora, en suma, estoy situado en suma 2, y ahora voy a meter aquí en el número 2 el mínimo del otro conjunto de celdas, las rojas. El mínimo. Por tanto, en número 2, con un clic, estoy situado, despliego y elijo más funciones. Dentro de más funciones, busco la función mínimo, min. ¿Mínimo de qué? Pues de estas cuatro celdas. Mínimo de esas cuatro celdas. Y ahora ya, fijaros, ya tengo tres funciones, en una misma fórmula. Tres funciones en una misma fórmula. Y veo que el resultado final ya sigue es 25. Es lo que yo esperaba. No, ahora. Ahora es lo que esperaba. 26, 26. ¿Por qué veo el 26 ya? Porque me he situado con un clic en la función suma. Dependiendo, ya digo, de dónde estéis situados en la barra de fórmulas, el asistente tomará una u otra función. ¿Vale? Bien, por ejemplo, ahora hemos dicho que queríamos calcular la suma de los promedios de cada conjunto de celdas rojas. Entonces tengo que calcular los promedios y de esos promedios la suma. Por lo tanto, voy a empezar por suma. Y hemos dicho tres sumas, vamos, tres valores que vamos a sumar. Número 1, número 2 y número 3. ¿El número 1 me vale esto? No. Pues como no me vale, pulso una flechita para minimizar y busco... Ah, perdón. No me vale, he dicho que no me vale, no me vale. Fuera. Necesito calcular el promedio de esas tres primeras celdas. Pues aquí, con un clic... Dentro, sin que haya nada escrito, busco función promedio. Aquí la tengo ya entre las más recientes, entonces sí que la puedo utilizar. Simplemente con pulsar aquí, función promedio. Y me aparece el asistente de la función promedio. A esa hora donde le digo las tres celdas que quiero. Lo puedo hacer desde aquí, minimizado o sin estar minimizado, pero bueno. Me vuelvo ahora a lo importante, es saberme mover en la barra de fórmulas. Si hago un clic en suma... Si hago un clic en suma, puedo volver atrás y en número 1 meter el promedio. En número 2, quiero meter ahora otro promedio. Pues hago lo mismo. Despliego, elijo promedio y le digo de qué rango de celdas. Vuelvo a la función suma con un clic. Ahora diréis, no, ya no hay más número, no puedo insertar un tercer número. Sí, simplemente con colocar aquí el cursor ya te aparece otro número 3 más. Y es aquí donde voy a meter la función promedio. Despliego, elijo promedio. Promedio de estas tres. Y vuelvo a la función suma. Entonces tengo suma de un promedio, suma de otro promedio y suma de otro promedio. Tres valores. Total, 51. ¿Verdad 51? Correcto.
Bueno, en este caso ahora queremos sumar tres funciones distintas. El resultado de tres funciones distintas. El mínimo, el máximo y el promedio. Entonces, cogemos la función sumar, lo primero de todo. Suma. ¿De qué? Borro esto primero. Y aquí es donde voy a insertar la función mínimo. Mínimo. Ya estoy en la función mínimo de este conjunto de valores. A 1, a 4. Me voy a la segunda casilla de la suma y le digo máximo, despliego, elijo max, de este conjunto de celdas. ¿Vale? ¿Lo vemos? Hago un clic aquí. ¿Veis cómo voy moviéndome en el asistente de funciones según yo tenga el cursor en la barra de fórmulas? Min, max, suma, ¿vale? Vale. Y número 3, tenemos que utilizar la última, que era promedio. Entonces, despliego, elijo promedio de estas tres celdas. 48. Esto sería. Bien, vamos ahora entonces con funciones de tipo texto. Son funciones todavía sencillitas, ¿vale? Y vamos a empezar por la función de llamada carácter. Función carácter. Bien, vamos a poner aquí abajo, aquí a la izquierda, 6465. Y arrastramos hacia abajo esta serie. Hasta el 82, por ejemplo. Tampoco necesito más. Bien, y ahora en funciones voy a buscar la función carácter. Estas están dentro de la categoría de letras, bueno, perdón, de texto. Función carácter, ¿eh? Es la función carácter, lo que hace es devolver el carácter asociado a un número en la tabla de códigos ASCII. Esa tabla ya la conocéis, o sea que no hace falta entrar más en detalle. Son números que están asociados a letras, básicamente, para transmitir la información. Bueno, pues si le doy a aceptar aquí, ya sabemos manejarnos por aquí. Tenemos un número que hay que insertar obligatoriamente porque está en negrita esto. Viene la explicación de qué número puedes insertar, del 1 al 255. ¿Vale? Y, bueno, pues simplemente seleccionar aquí en esta celda sobre qué número quiero hacerlo. Sobre A1, pues el A1 corresponde en ASCII el 64 a la arroba. Y si arrastro hacia abajo, todos estos son los asociados a esos números. La función código es la opuesta a carácter. ¿Vale? No, no, puede ser del 1 al 255. No, aquí yo si pongo 1, 2, 3, puedo cambiar los números a los que quiera. ¿Vale? Empecé por 64 porque sé que es un número ya, pues que tiene un carácter interesante con arroba y demás. Pero puedes poner el número que quieras. ¿El número que quieras? Del 1 al 255, porque son en ASCII son los números que acepta. Bueno, decíamos, la función ahora opuesta a la función carácter es la función código. La función código, si le metes una letra, te dice el carácter que tiene, o sea, el número que tiene asociado en la tabla ASCII. Como veis, evidentemente corresponde. La función concatenar, en el fondo, es muy sencilla. Concatenar no hace otra cosa que unir varias celdas o varios textos, ¿vale? Vamos aquí, la casa de Pepito es azul. Si elijo la función concatenar, le puedo decir en texto 1, concatena esto, y luego con esto, y luego con esto, y luego con esto. Y por último, con esto otro. Y ya me lo une todo. ¿Veis el resultado parcial aquí? La casa de Pepito es azul. Evidentemente sin espacios porque al concatenar no hay espacios.
Entonces, si queremos utilizar esta otra manera de hacer referencia a lo que es la función concatenar, lo podemos hacer sin ningún problema. ¿Cómo funciona? Mirad. Aquí escribimos la... Como es una fórmula, lo primero de todo, sabéis, empezar por el igual. Luego hacemos referencia a la celda. Y ahora, para concatenar, utilizo el ampersand este. Hacemos otra, otra vez, lo colocamos, otra, colocamos, otra, colocamos, otra. Bueno, ya no más, al final no más. Entonces, esto se representa exactamente lo mismo que la función concatenar de todo el conjunto de celdas interiores. Como veis, es evidentemente el mismo resultado, como decía. Bueno, vamos a suponer que queremos meter espacios en blanco entre medias de las palabras, que es probablemente lo más lógico. ¿Vale? Si queremos modificar la función concatenar para hacerlo, dentro de la función concatenar, ya digo, seleccionáis la celda, pulsáis FX, y aquí yo quiero insertar espacios en blanco. Entonces lo que tengo que hacer es meter un espacio en blanco tal cual, ahí. ¿Vale? Y las celdas, bueno, pues ir nombrándolas una a una, después de F1 o otro espacio en blanco, texto 7, repito, texto 8 o otro espacio en blanco, texto 9 es, texto 10 o otro espacio en blanco, texto 11 azul. ¿Veis el resultado ya? La casa de Pepito es azul. Entonces, básicamente, lo que he ido ha sido insertando un espacio en blanco. Lo que pasa es que Excel me hace una cosa un poco extraña aquí, cuando yo inserto el espacio en blanco, ¿vale? Que básicamente es meter comillas dobles para insertar lo que es el espacio, ¿de acuerdo? Entonces, ahí entre medias hay unas comillas, ¿vale? Entonces, la fórmula aquí se ve mejor, ¿veis? Concatenar una celda con un espacio en blanco, otra celda con un espacio en blanco. Las comillas dobles separan bien para diferenciar que ahí hay un espacio en blanco, si no, no se apreciaría. ¿Vale? Pues eso mismo lo podemos hacer con la función concatenar. Concatenar, espacio en blanco, almohadilla. Vamos, almohadilla, ampersand. Concatenar, espacio en blanco, ampersand, espacio en blanco, sans, espacio en blanco, y así. ¿Veis? El mismo resultado, con una y con otra. Mira a ver si os funciona. ¿Vale? Esta función, la función derecha, os repito, tiene dos atributos, dos parámetros. Fijaros que el primero es el obligatorio, porque está en negrita. El resto no son obligatorios, pero bueno. El primero es el texto del que queremos extraer de la derecha el número de caracteres que le indiquemos en el segundo parámetro. En este caso, dos caracteres por la derecha. La función izquierda, como comprenderéis, pues es exactamente igual, pero sacar los caracteres de la izquierda. Ponemos tres caracteres ahora, y ahí tenemos función derecha y función izquierda. Seguimos con la función encontrar. Función encontrar. Permite localizar en qué posición está un carácter dentro de una palabra. Encontrar. Localizar un carácter dentro de una palabra. Encontrar. Bien, tenemos tres parámetros. Los dos primeros, solo los dos primeros son obligatorios, ojo. Bien. Texto buscado, S. Voy a buscar la S, ¿dónde? Dentro de... Aquí coloco el cursor y le digo dentro de casa. ¿Vale? Me dice que está en la posición número 3. ¿Vale?
Opcionalmente puedo ponerle el número inicial, es decir, a partir de qué carácter quiero que empiece a buscar. Imaginaos que pongo el 2. A partir del carácter 2, bueno, en este caso lo mismo, coincide porque está en la misma posición, pero bueno. Por si acaso tuviéramos más S, ¿vale? Damos a aceptar y nos dice que está en la posición 3. Efectivamente, lo está. Bueno, entonces, siguiendo con las funciones de tipo texto, vamos hoy con la función extrae. Función extrae, que sigue siendo de las sencillitas, ¿vale? Extrae. Dentro de la categoría de texto tenemos que empiece por E, aquí, esta, extrae. Ya sabemos interpretar estas ventanas. Sabemos que tiene tres parámetros que son obligatorios porque están los tres en negrita, texto, posición y número de caracteres. Y si no sabemos en qué consiste la función y sus parámetros, también sabemos que Excel nos ayuda. Donde tengo yo el cursor me explica qué significa lo que tengo que insertar dentro. Que es lo que tengo que insertar, ¿vale? Entonces, texto. Es la cadena de texto de la cual se desean extraer caracteres. Esta, por ejemplo. Posición inicial. Es la posición del primer carácter que desea extraer del argumento del texto. El primer carácter es el texto 1. Número de caracteres. Bueno, en lugar de 1 vamos a coger el 4, 5, 7, 8. El 8. Número de caracteres. 2. Perdón, vamos a empezar el 9. 9, 2 caracteres. Vale. Entonces, ¿qué es lo que hacemos al final con extrae? Pues coger el número de caracteres que nosotros le indiquemos en este último parámetro a partir de esta posición. La posición 9 es donde empieza la D. Coge 2 caracteres. Pues el resultado es D. Extrae un conjunto de caracteres de una frase. ¿Vale? La función largo simplemente nos da la longitud de una cadena de texto. Es muy fácil de utilizar. Longitud de una cadena de texto. Largo. Largo de esta celda. Pues eso, 25 caracteres. Pasamos en este caso a la función mayús minus. Que si la anterior era fácil, la de largo era fácil, pues esta casi más. Vale, igual. Dentro de texto, la función mayús convierte a mayúsculas una cadena de texto. Y la función minus convierte a minúsculas una cadena de texto. Seguimos en las funciones de tipo texto, la función repetir. La función repetir es sencilla. Repite un texto un número de veces determinado. Repíteme, pues no sé, la A 20 veces. Repíteme la A 20 veces. Cuando yo pongo A aquí, daros cuenta que, y cambio de celda, automáticamente él me pone comillas dobles para la A, ¿vale? Entonces, si es importante las comillas dobles, pero bueno, normalmente las pone Excel solo. A través del asistente este. Si lo queréis hacer a mano vosotros aquí, tendríais que ponerla vosotros manualmente. ¿De acuerdo?